Gracias, presidente. Yo quiero expresar mi sorpresa con la indolencia que permanece en este gobierno del cambio frente al hambre en el país, frente al hambre de los más de 10 millones de colombianos que no comen las tres comidas al día. Y el desatino, gran desatino de este gobierno, fue incluir en el Plan Nacional de Desarrollo la transformación número 3, hambre cero, derecho a la alimentación, y hoy vemos que ahora le quitan el rubro al Ministerio de la Igualdad para el hambre cero. Los compromisos de más de 400 mil millones de pesos que tenían en transferencias el DPS ya no aparecen esta semana. Esto es insólito, es incoherente con el discurso con el que se centró en el poder este gobierno del cambio. ¿Dónde está la gente más vulnerable pasando hambre? Y este gobierno quitándole los recursos a las entidades que podrían, si así quisieran, ayudar a este gran propósito que es erradicar el hambre en Colombia, que no es un propósito del país, es un propósito mundial, es un objetivo de desarrollo sostenible y es el número 2. Y yo quiero decirle, presidente, que de verdad me da vergüenza lo que hace día a día este gobierno con el tema de la ejecución, pero ahora con el tema de la comida de la gente más vulnerable del país. Duras críticas al gobierno Petro por reducir el presupuesto para el programa Hambre Cero. En la más reciente sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes se hizo una denuncia relacionada con el programa que combate el hambre en el país y atiende a la población vulnerable. La representante de la Cámara del Partido de la U, Saray Roballo Bechara, aseguró que, al hacer una revisión del programa Hambre Cero, se dio cuenta de que para 2025 el gobierno Petro redujo el presupuesto de esta estrategia para combatir el hambre. Según ella, el recorte es de 400 mil millones de pesos. ¿Con qué cara el gobierno nacional puede presentar la lucha contra el hambre los más de 10 millones de colombianos que no están comiendo las tres comidas diarias? Afirmó Roballo. Agregó, la gente está pasando hambre y este gobierno del cambio quitándole los recursos a las entidades que podrían, si así quisieran, ayudar a este gran propósito que es erradicar el hambre en Colombia, que no es un propósito del país sino mundial, puntualizó. Asimismo, lanzó duras críticas contra el Ministerio de la Igualdad porque es el encargado de ejecutar los recursos para dicho programa. Acá hay que dejar de dar discursos cuando la realidad no se hace nada para solucionar los problemas de las personas. Si acabar con el hambre no es prioridad para este gobierno, entonces, ¿qué lo es? Finalizó.